Señor presidente, una colectividad como la latinocaribeña, que en todo el continente americano supone una población parecida a la de nuestra Unión y con la que pueden dialogar en sus propias lenguas portugueses, franceses y españoles, además de otros, merece ser considerada y atendida de forma muy especial por las instituciones europeas. Con dicha colectividad, además de lazos históricos, compartimos raíces cristianas, principios, valores e intereses numerosos, por lo que debemos seguir profundizando en la asociación estratégica birregional ya proclamada en las cuatro cumbres de jefes de Estado y de Gobierno que han precedido a esta de Lima que tratamos hoy aquí. Y en esa línea, continuar propiciando un mayor acercamiento entre nuestras sociedades, tanto al nivel social y cultural, como al político, comercial, económico, de seguridad y de lucha contra el cambio climático y por el desarrollo sostenible. Estoy de acuerdo en dar a esta asociación una visión estratégica de conjunto que, tras los ya vigentes con México y Chile, impulse la conclusión en el más breve plazo de tiempo posible de las negociaciones con Mercosur, con la comunidad andina y con Centroamérica, y que, apoyada en una visión multicultural, nos pueda llevar a la creación de una zona eurolatinoamericana de asociación global interregional basada en un modelo compatible con la Organización Mundial del Comercio y que contemple la libre circulación de personas y los libres intercambios comerciales birregionales. Para ello, desde Europa, debemos contribuir a la diversificación y modernización de los aparatos productivos latinoamericanos con planes de transferencia y de capacitación tecnológica, a que se cree un marco adecuado y propicio para las inversiones, soportado en una homologable seguridad jurídica, a la integración latinoamericana y, como meta de todo lo anterior, a la erradicación de la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Debemos utilizar inteligentemente los instrumentos comunitarios de financiación de la cooperación al desarrollo, de promoción de la democracia y los derechos humanos y también el resto de programas en los ámbitos de la formación, la educación, la cooperación científico-técnica, la salud, la migración, etc. Deberíamos crear a nivel birregional un fondo de solidaridad, un centro de prevención de conflictos, una fundación para la promoción del diálogo, un observatorio de la migración y, de forma inmediata, resolver adecuadamente la incorporación de Mercosur a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat. El futuro no espera, señor presidente, y unir el Atlántico es el reto de Occidente en el escenario de la globalización y del siglo XXI. Muchas gracias.